Muy buenas tardes a todos. Soy Verónica Zárate Toscano del Instituto Mora y voy a tener el gran honor de fungir como moderadora en este importante evento. En el marco del 155 aniversario del Conservatorio Nacional de Música, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura les dan la más cordial bienvenida a la presentación editorial del catálogo del Archivo Histórico de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música. Invitamos a quienes nos escuchan a que nos escriban sus comentarios y preguntas a través de la sección de mensajes de YouTube para que al final podamos referirnos a ellos. Nos acompañan esta tarde el doctor David Rodríguez de la Peña, director del Conservatorio Nacional de Música, el maestro Víctor Barrera García, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical CENIDIM Carlos Chávez, el doctor Ricardo Miranda Pérez, investigador del CENIDIM Carlos Chávez y profesor del Conservatorio Nacional de Música, y la doctora Áurea Maya Alcántara, investigadora del CENIDIM Carlos Chávez y autora del catálogo. Antes de darle la palabra, les comparto una breve semblanza del doctor David Rodríguez de la Peña. Se formó inicialmente en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Posteriormente, mediante una beca otorgada por la Secretaría de Educación Pública, obtuvo su maestría y doctorado en interpretación pianística y composición en el Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, donde estudió piano con los maestros Eugene y Elizabeth Pridonoff, composición con Alan Sapp y orquestación con Samuel Adler. Ha actuado en numerosas ocasiones como solista con la Orquesta Filarmónica de Cincinnati, la Orquesta de Baja California, la Orquesta Sinfónica de Coahuila y la Orquesta del Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras. Fue director del Conservatorio de Tijuana, coordinador de música del Centro Estatal de las Artes del Instituto de Cultura de Baja California en la Ciudad de Mexicali, subdirector de la Escuela de Artes Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente es director del Conservatorio Nacional de Música. Escuchemos al doctor David Rodríguez de la Peña, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, me siento muy, muy honrado de poder unir fuerzas en estos dos grandes aniversarios, no solo el del conservatorio, sino también el del CENIDIM. Y por parte del conservatorio, pues con este evento tan importante, cerramos nuestra serie de festejos y actividades de este 1 de julio, donde hace 155 años iniciaron las primeras clases teniendo como primer director al padre Agustín Caballero. Hemos estado escuchando a través del Twitter del conservatorio, @conservatorioMX, una serie de participaciones de nuestros estudiantes, nuestras docentes, testimonios, recuerdos, y pues ha sido realmente muy emblemático el saber cómo el conservatorio sigue en pie a pesar de la pandemia. A veces consideramos que estamos en situaciones realmente difíciles, pero el conservatorio nació en un momento histórico muy difícil, en un México recién independiente, cuando todavía no estaba bien definida siquiera su forma de gobierno. Estaba regresando una cierta dependencia europea a través del imperio de Maximiliano y un rescate por la democracia a través de Benito Juárez. Entonces fue una época muy difícil los inicios del conservatorio y sin embargo comenzaron las clases. Y en este sentido tenemos que ser conscientes y pacientes de la situación que llevamos. Afortunadamente hemos logrado seguir adelante a través del esfuerzo de las y los docentes de la institución, quienes no han descuidado un solo momento a las y los estudiantes y aún de esta manera virtual. Me parece que es una celebración muy digna, sobre todo con un trabajo muy esperado durante muchos años para la investigación musical a través de este catálogo que representa un trabajo de más de 300 páginas, pero fuera de las más de 300 páginas es el esfuerzo de ir ubicando y clasificando cada uno de los documentos
que tiene el archivo histórico de la Biblioteca Candelario Wistar del Conservatorio Nacional de Música a través de Aurea Maya, a quien a nombre del Conservatorio Nacional de Música te envío, Aurea, una felicitación y sobre todo un agradecimiento por esta gran labor que, insisto, seguramente representa mucho tiempo de esfuerzo y, por supuesto, al CENIDIM por tener a bien esta publicación. Por mi parte, con esta actividad, insisto, terminamos y damos por concluidos la celebración de este 1 de julio del 2021 del 155 aniversario del conservatorio y cedería la palabra para poder continuar con este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez de la Peña. Toca el turno al maestro Víctor Barrera García, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, el CENIDIM. El maestro Víctor es violinista egresado del Conservatorio Nacional de Música. Estudió la maestría en Dirección de Instituciones Educativas, además de una maestría en Neurodidáctica por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es fundador del Suzuki Studio México, centro de enseñanza musical especializado en educación infantil para niños desde los 2 años. Desde 1999 es profesor de la Cátedra de Violín en el sector infantil y profesional del Conservatorio Nacional de Música. Es autor de Misterio Musical, un viaje mágico por los sonidos de México, publicado bajo el sello de Random House Mondadori y de Para Viajar, Aventuras sin salir de casa, editado por Grijalbo. Le cedo la palabra, maestro Víctor Barrera. Dos miembros del presidente. Perdón, su micrófono, por favor, maestro. Y ya está. ¿Me escuchan? Ya. Estimadas y estimados miembros del presidium, académicas, académicos, estudiantes y público que nos honra con su presencia, muy buenas tardes. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez está de fiesta. Celebramos con el Conservatorio Nacional de Música un aniversario compartido, ya que ambas instituciones festejan el 1 de julio su fundación. ¿Y qué mejor forma de celebrar que con la presentación del catálogo del Archivo Histórico de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música? Lo que me lleva a reconocer la labor que implica realizar un catálogo como el que hoy se presenta. Una investigadora o investigador se sumerge en el océano del tiempo, descendiendo a las profundidades del pasado, en la búsqueda de las huellas, mensajes y sonidos plasmados en partituras, cuadernos, libros, notas, fotografías, cartas, diarios, revistas y demás documentos que con paciencia y tenacidad se organizan para catalogarse con sumo cuidado, ya que revelan no solamente las obras musicales, además evocan y muchas veces relatan historias de vida, los sueños y aspiraciones, triunfos y fracasos, de las voces de compositoras y compositores apagadas al paso de los años, las décadas y los siglos. Quiero agradecer y felicitar a la doctora Aurea Maya Alcántara por esta estupenda publicación, al doctor Ricardo Miranda por invitarla y animarla para emprender tan encomiable labor, al doctor David Rodríguez de la Peña por las facilidades otorgadas a la investigadora. Asimismo, y con humildad, me permito dar las gracias en nombre de los más de 400 compositoras y compositores cuyas obras se encuentran disponibles hoy en el catálogo. Estoy seguro que serán muchas las maravillas y tesoros musicales que cobrarán vida nuevamente. Reitero el interés y la buena voluntad por parte del CENIDIM para seguir desarrollando colaboraciones con otras instituciones. Y les invito a que juntos
sigamos fortaleciendo la riqueza cultural de nuestro querido México. Larga vida al Conservatorio Nacional de Música y larga vida al CENIDIM. Muchas gracias, felicidades a todas y todos. Muchas gracias, maestro Víctor. A continuación, doy la palabra al doctor Ricardo Miranda, quien es investigador titular del CENIDIM y profesor del Conservatorio Nacional de Música, del que fue director entre 2007 y 2010. Tras realizar estudios de piano y teoría de la música en México e Inglaterra, obtuvo los grados de maestro en artes y doctor en musicología por la City University de Londres. Reconocido especialista en música mexicana, es autor de los libros Ecos, Alientos y Sonidos, desde 2001, y Manuel M. Ponce, publicado en 2020, entre otros, así como de diversos artículos publicados en la revista Heterofonía y en libros especializados editados por las universidades de Princeton, Cambridge, la editorial Rischenberger de Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. Adelante, por favor, doctor Miranda. Verónica, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a leer unas breves palabras que escribí aquí a propósito del libro que hoy presentamos. Es motivo de gozo y felicidad acompañarles a todos ustedes esta tarde en la presentación del catálogo del Archivo Histórico de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música. Y no cuento ninguna sorpresa si confieso que fue inevitable que al momento de sentarme a redactar estas líneas, lo primero que hice fue voltear la mirada y entrever en la memoria a un par de batas blancas que algún día del año 2007 caminaban alejándose por el largo pasillo izquierdo del conservatorio, mientras yo pensaba realmente si mis queridas colegas del CENIDIM, Aurea Maya y Beatriz Hernández, iban a lograr llevar a buen puerto el ordenamiento de las partituras que conforman este importante fondo. Tales dudas, sobra decirlo, no se referían a su capacidad profesional, que conozco de sobra, sino a la dificultad misma de la empresa. Como bien nos cuenta Aurea en las páginas de su presentación, esta colección había pasado por décadas y más décadas, sorteando vicisitudes y mudanzas, sin que se tuviera una idea cabal de lo que verdaderamente contenía. Y aunque Aurea nos dice en su presentación que no había un fichero, yo recuerdo que ese fichero sí existió, pero el torpe manejo de la biblioteca y la creencia ciegas en las dudosas bondades de la tecnología digital llevaron a ciertas autoridades a tirar a la basura aquel catálogo. Por lo demás, no es que aquellas fichas fueran particularmente reveladoras. E incluso, lo recuerdo bien, la primera vez que consulté este acervo, invitado por el malogrado Carl Bellinghausen, me llamó la atención lo curioso de su nomenclatura, que solía empezar con las letras AM y que no respondían a ningún sistema bibliográfico, sino a la simple denominación de armario metálico. Moriré sin saber las poderosas razones de semejante nomenclatura, y solo me cabe imaginar que, en efecto, los antiguos anaqueles donde la biblioteca del conservatorio descansaba eran casi todos de madera, lo que haría que un armario metálico sobresaliera inmediatamente, cosa hoy impensable aún en la más pobre de las bibliotecas. Es un hecho que el fondo reservado de partituras que guarda el conservatorio ha sido visto desde hace décadas o años como el pajar donde pueden encontrarse agujas valiosas. En un caso reciente, algunas páginas de la prensa nacional han hecho eco, por ejemplo, de una supuesta primera sinfonía mexicana, que no es sino el número 1438 de este catálogo, una partitura debida a Leopold Langwara, compositor muy menor de la época del Segundo Imperio. Y aunque la partitura diga ser una sinfonía en mi mayor en su carátula, lo cierto es que no es propiamente una sinfonía, y mucho menos la primera sinfonía mexicana, un dudoso mérito que habría de dar para una sabrosa discusión, ya histórica, ya genérica, en alguno de nuestros seminarios. En todo caso, al citado Carl Bellinghausen le gustaba decir que él la había descubierto y que por ser una obra rara del Segundo Imperio, se trataba de una pieza particularmente relevante. La verdad es que una de las primeras ventajas que este catálogo nos ofrece será la de terminar de una buena vez con esos curiosos hallazgos musicológicos, que no consistían en otra cosa que asomarse al anaquel metálico y probar suerte entre sacando de sus pilas alguna pieza. Porque lo cierto
es que todas las obras aquí catalogadas han estado a disposición de quienes deseaban consultarlas, si es que lograban vencer los indescifrables sortilegios de una burocracia que, como suele ser el caso, más tenía de ilógica y absurda que de genuina política de protección. Y por ello fue que el acervo, al no tener hasta ahora un catálogo completo y confiable, se volvía una especie de tierra de nadie, un pajar, como ya dije, a cuyas aleatorias excavaciones algunos daban en llamar descubrimientos. También recuerdo que cuando yo adquirí la sana costumbre de consultar este acervo, sobre todo en lo relativo a su importante sección de música para piano del siglo XIX, las partituras nos eran mostradas en diversos atados o carpetas con listones, donde supuestamente venían todas las partituras de cierto autor. Las de Ernesto Elordi, por ejemplo, que consulté reiteradas veces, cuando formulé un catálogo preliminar de la música de este autor como parte de uno de mis proyectos para el CENIDIM. Pero cuando uno hacía la sensata pregunta, ¿tendrán ustedes alguna otra partitura de Elordi? La respuesta era siempre la misma, solo las que están en la carpeta. ¿Quién hizo esas carpetas? ¿Quién decidió que en ellas había toda la música de un cierto autor? Eso nadie podía contestarlo, ni nadie podía dar una razón cabal al respecto, mucho menos respaldar la certeza documental de la tajante respuesta. Lo cierto, sin embargo, es que solo hasta que los hados me favorecieron y pude, finalmente, entrar sin reservas ni burocracias invisibles a esta biblioteca, en mi calidad de director de la institución, fue que me di cuenta del alcance y estocástico orden que allí imperaba. Así que cuando hoy veo que el trabajo de Aura Maya nos ha regalado por fin un catálogo de toda esta música, me quedo satisfecho al pensar que de hoy en más el accidentado y caprichoso acomodo y ordenamiento de estas partituras ya no será motivo ni de singulares nomenclaturas ni de anónimas conjeturas. Aquí están estos más de 4.000 registros, 4.000 registros, y su existencia ya no resulta un conocimiento arcano. Solo queda hacer votos para que la digitalización de estos valiosos materiales pueda continuar, para que la creciente disponibilidad de todo este acervo nos permita conocer mejor esta fabulosa colección. Creo totalmente innecesario advertir que estos 4.000 registros que entre estos 4.000 registros existen verdaderos tesoros. No porque se trate de los fáciles descubrimientos que ya narré, sino porque, para decirlo pronto, algunas de las pautas que construyeron nuestra nación están precisamente aquí, en este acervo tan importante. La última partitura que pude consultar antes de la pandemia fue precisamente el registro 2165 del catálogo de Maya, la Sinfonía Himno de Melesio Morales, Dios salve a la patria. Si se piensa que a esas pautas se debe, acaso, que el Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica se haya vuelto Conservatorio Nacional, si se piensa que, acaso, a esas pautas se debe que el árbol floreciente y generoso del conservatorio haya terminado por echar semillas y raíces en todo el país. Si se piensa, también acaso, que sin aquellas partituras manuscritas, la música en México sería simplemente un rumor de sonidos grises y no la vibrante sonoridad colectiva de sus intérpretes, maestros, compositores e investigadores, entonces no queda sino emocionarse frente a ese manuscrito. Todos los músicos mexicanos se remontan, nos remontamos a esas pautas. Y esa partitura, por sí sola, bastaría para entender el valor inmarecible de la música que ahí se alberga. Y sin embargo, será suficiente recorrer a vuela pluma el alfabético registro de 4.000 entradas para darse cuenta que aquí hay una fuente extraordinaria que habrá de nutrir futuras tesis de musicología, que puede servir para que los jóvenes de nuestro posgrado y de cualquier otro posgrado en música del país imaginen nuevos proyectos en torno a un repertorio musical que debe enorgullecernos y que puede nutrir, como ya lo hace, un repertorio mexicano renovado y en constante crecimiento. De ello nos darán una feliz muestra enseguida las distinguidas conservatorianas Ana Rosalía Ramos y Liliana Obando, que habrán de deleitarnos con la participación de Carlos Fernando Reynos. He dejado para el final de mis líneas la parte más personal y sentimental de este proyecto. No puede ser de otra forma si lo que veo y lo que hoy celebramos es un libro digital que resulta de poner a trabajar juntas en armonía a mis dos instituciones musicales favoritas,
a un Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, cuyo primer y absoluto deber es para y con los músicos mexicanos, y a un Conservatorio Nacional de Música, del que solo cabe sentirse parte con inmenso orgullo, por más que se sea el último de sus miembros. Hago votos porque estos proyectos continúen en el futuro. Expreso mi deseo y la necesidad profesional apremiante de que contemos a la brevedad con una edición en papel de este trabajo, y agradezco cumplidamente a los actuales directores de ambas instituciones, que son mis casas, su buena voluntad de apoyo para que este proyecto pueda florecer el día de hoy. Muchas gracias a los maestros David Rodríguez de la Peña y Víctor Barrera. Por lo demás, le adelanto a Aurea Maya, por esta inhóspita vía digital, el enorme y largo abrazo que habré de darle por el feliz término de este catálogo. Es un regalo para todos nosotros y una herramienta documental benéfica y generosa, de la que estoy seguro que partirán renovadas investigaciones y nuevas y melifluas armonías. Muchas gracias y muchas felicidades, Aurea. Muchísimas gracias, Ricardo Miranda. A continuación tendremos la primera participación musical de dos que tendremos esta noche. Cabe reiterar que las partituras de las obras que hoy escucharemos se resguardan en este archivo histórico de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música. En primer lugar, escucharemos el Allegro Appassionato para dos pianos del compositor mexicano Gustavo E. Campa. Lo interpretan las pianistas Liliana Obando y Argentina Durán, alumnas egresadas del conservatorio. Liliana se acaba de graduar de la maestría en interpretación en el propio conservatorio. La grabación de este concierto se hizo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, poco meses antes de iniciar la contingencia sanitaria. Liliana localizó la obra a partir de la grilla inventario que hiciera Aurea y la rescató para nuestro deleite. Por favor, les pido que disfrutemos esta sección. Thank you.
Afortunadamente tenemos la tecnología que nos ha permitido disfrutar de esta pieza musical que, como ya dijimos, interpretaron Liliana Obando y Argentina Durán hace ya varios meses en la Sala Manuel E.B. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ahora, después de este deleite, escucharemos a la autora del catálogo que nos congrega esta noche. Áurea Maya es doctora en Historia del Arte por la UNAM y desde 1991 investigadora del CENIDIM Carlos Chávez. Se ha especializado en la ópera y la zarzuela en México durante los siglos XIX y XX y en la catalogación de algunos archivos musicales. Ha participado en la restitución de dos de las óperas mexicanas más importantes del siglo XIX, Ildegonda de Melesio Morales y Catalina de Guisa de Zenobio Paniagua, ambas puestas en escena en teatros mexicanos en 1994 y 2019, respectivamente. Ha publicado diversos ensayos en revistas como Heterofonía, Pauta, Discanto, Diacronías, así como en libros colectivos editados por el Instituto Mora, el CONACULTA y el Fondo de Cultura Económica. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, querida Áurea. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Voy a leer un texto. Desea que el camino sea largo, escribió Constantino Cavafis en uno de sus poemas. En el año 2007, Ricardo Miranda me dijo, me acaban de nombrar director del conservatorio, ¿te irías a ordenar el fondo reservado? Como en ese entonces se le llamaba. Mi respuesta fue inmediata, claro que sí. Nunca imaginé que esa decisión traería a mi vida dos grandes contrastes. Una sensación de felicidad profesional, por así decirlo, y tal vez uno de los momentos personales más complicados de mi existencia. A las pocas semanas comenzó la aventura. Todos los días manejaba por más de hora y media del sur de la Ciudad de México, donde vivo, a Polanco, y acuñé la frase. Cuidado, señora con camioneta, o sea yo, porque en mi Chevy debía sortear el tráfico, que a veces era una cosa terrible. Pero poco me importaba, pues sabía que iba a llegar a algo muy similar al paraíso. Todos los días, por más de 10 horas, trabajaba en los estantes del fondo reservado. Recopilaba la información de esos papeles viejos, como un día me dijo un amigo, y regresaba a casa. El fondo tenía cierto orden desordenado. Recuerdo mucho haber visto Misa de Seis del compositor Carlos Jiménez Mabarak, una obra que trata sobre un crimen en el barrio Bravo de Tepito. Estaba colocada bajo un letrero escrito a mano y pegado en los estantes que decía música religiosa. Y así, cada día era una sorpresa. Ante el monumental trabajo tuve ayudas invaluables. Cada martes, Beatriz Hernández, documentalista del CENIDIM, iba al conservatorio a ayudarme a acomodar partituras y hacer guardas de papel fabriano. Las hacía en el CENIDIM, yo las recogía los viernes para llevarlas en mi auto y el martes acomodábamos todo. Después llegó Almadelia Arzate, una estudiante de guitarra de servicio social, que todos los días, varias veces más allá de sus horas reglamentarias, trabajaba en el fondo. También aprendió a hacer guardas y, sobre todo, a apreciar todos esos papeles que poco a poco íbamos colocando en blancas cajas de polipropileno libres de ácido con su respectiva etiqueta. Con eso sabíamos que la memoria musical del México del siglo XIX se preservaría por al menos 20 años más. Me acostumbré a recibir las visitas de numerosos investigadores que iban, como yo en algún momento, a buscar alguna partitura. Les permitía revisar un archivo en Excel que había hecho y de ahí pasábamos a ver las obras mismas. Todos se sorprendían con lo que ahí se encontraba. Maravillosos momentos que albergo en el recuerdo a partir de lo que ellos me compartían. Pasé momentos especiales con el propio Ricardo, con John Kegel, con John Lazos, Leonora Saavedra, Eduardo Contreras, Jesús Herrera, Luis Avilar, Álvaro Vega, Irene Cabrera, Julieta González, Rogelio Álvarez, Eugenia Rubina, Emilio Casco, Ramón Romo, Armando Gómez Rivas y tantos otros. Leonora Saavedra me sacó una foto que me envió a mi correo y que aún conservo en mi sala. Por cierto, con bata blanca.
Hoy veo una sonrisa que emerge de un rostro incomparable. Así fue mi vida feliz en el conservatorio. A veces llegaba a casa y buscaba datos en libros sobre algunos compositores que eran desconocidos para mí. Había comenzado a estudiar el doctorado y de repente disponía de una mañana a la semana para irme a la Hemeroteca Nacional. Todavía no existía la Hemeroteca Digital. Indagaba sobre tal o cual compositor y hacia las 2, 3 de la tarde volvía al archivo histórico. Alegría Carrada, que atendía a los estudiantes en el acervo, varias veces entraba al cubículo donde yo trabajaba, al fondo de la biblioteca, un lugar muy iluminado, y me decía, ¿qué tú no comes? A veces iba con Francisco Jiménez a la cafetería del conservatorio, o con Betty a esa pequeña cafetería sobre Campos Elíseos. En ese mismo lugar sostuvimos amenas charlas comida con investigadores que llegaban. Otras veces íbamos al Sanborns del otro lado del periférico. Fueron momentos en los que mi vida personal se estaba reajustando, pero en los que el vivir acomodando esas partituras me reconciliaban con la vida. En 2011, Ricardo salió del conservatorio y como en este país de falta de continuidades, salí también con él. Me dije, hay un universo de temas fuera de aquí. Además, José Luis, hoy mi esposo, había llegado a mi vida y con él otra gran aventura. Era momento de ver a otros horizontes y así lo hice. Con la información que había recopilado, estructuré algo que llamé la guía inventario, un recuento detallado de 3,397 registros con más de 4,000 obras de más de 400 compositores. Autor, título, dotación, tipo de documento y notas fueron los campos de ese documento. No sé por qué, en algunas obras solo registré el autor, título y dotación. Me imagino que pensé que tendría tiempo de afinarlo. En 2012 lo entregué de forma oficial al CENIDIM como un documento interno de trabajo, a la espera de que iniciara el proceso editorial. Hasta 2016 se realizó el consejo dictaminador y no se avanzó más. Se quedaron varios pendientes, los álbumes de piano, más de 100 volúmenes, la sección de ediciones europeas, la colección de zarzuelas, los documentos administrativos de tiempos de la dirección de Silvestre Revueltas y otros. Decidí ver hacia adelante y me adentré a terminar mi tesis doctoral. En 2018, ya colaborando en las labores de administración del CENIDIM, conocí a Víctor Barrera. Llegaba para que se le diera una visita guiada para conocer el centro. Quería contender como candidato a la dirección y nos habían dado la instrucción de brindarle el recorrido. Mi mamá ya estaba enferma y yo solía regresar lo más temprano posible a casa para ver que todo estuviera en orden. Ese día le dieron el recorrido a Víctor y su llegada a mi lugar demoró más allá de las 4:30 de la tarde. Sabía que mostrarle mi parte, entre comillas, me demoraría más de hora y media. Recuerdo que me dije, o te vas y que alguien más le enseñe, o te esperas y le muestras la riqueza que hay en CENIDIM. Decidí esperarlo. Cuando entró a mi oficina le dije, un gusto, soy Áurea Maya. Y que me responde, ¿tú eres Áurea Maya? Y continuó, tengo tu catálogo en mi celular. No era la primera vez que me lo comentaba. Por ahí circulaba, o más bien, sigue circulando, una copia pirata, le digo yo, de la primera versión del catálogo. No sé si Víctor recuerde, pero seguro le di un respondón al estilo Alcántara. Saludos a mis tías. A Víctor no le importó y agregó, ¿tú me vas a enseñar el sótano? ¡Qué maravilla! Y nos fuimos al recorrido. Cuando lo nombraron director del CENIDIM me dijo, voy a publicar tu catálogo porque no sabes a cuánta gente ha ayudado. Así volví a este trabajo que había entregado 10 años antes y además volví al conservatorio. En marzo de 2020, David Rodríguez de la Peña me permitió la entrada al ahora llamado archivo histórico. Vi de nuevo esas cajas que habíamos armado Betty, Alma y yo con tanta dedicación. Ahora estaba en otro sitio, pero todo estaba en su lugar. Reconocí esos viejos papeles por los que más de una vez me había invadido la nostalgia. Solo pude trabajar 2 días completando algunos datos faltantes, pues la siguiente semana entraría la contingencia sanitaria. Víctor se echó al hombro la encomienda de editar el catálogo y hoy aquí estamos.
No puedo más que agradecer los años que pasé ahí y los años que estuve lejos. Fueron de gran aprendizaje para mí. Y comienzo con los agradecimientos. Son dos especiales. A Ricardo Miranda por darme esa gran oportunidad de conocer lo que considero el acervo que comprende la mayor cantidad de patrimonio musical del siglo XIX mexicano. Doctor, mil gracias. A Víctor Barrera por cristalizar ese trabajo en la edición electrónica que hoy se presenta. Hoy se rompe esa falta de continuidad de las administraciones anteriores. Hoy podemos asegurar que uno de los más importantes archivos musicales de nuestro país está en resguardo. Víctor, muchas gracias. También brindo agradecimientos significativos a Beatriz Hernández Gutiérrez y a Almadelia Arzate, que me están escuchando en el YouTube, por toda su ayuda y por los grandes momentos que ahí pasamos. Al personal de la Biblioteca del Conservatorio, Aida Caro Cedillo, Alegría Carrada Segura, Olivia Chávez Guadarrama, Ana María Chávez y en especial a José Luis Cobo Hernández, que a mi llegada tenía la custodia principal del fondo. También un recuerdo a la memoria de Jesús Guadarrama, Raúl Chávez Guadarrama y Carmen Linhausen, quienes conservaron por varias décadas esos materiales. Al Consejo Editorial, conformado por Leonora Saavedra, Xochiquetzal Ruiz Ortiz y Erlinda Mendoza, por sus comentarios para conformar la versión final de la obra. A Eugenio Delgado y Fernando Carrasco, entonces director y coordinador de investigación del centro. A Guillermo Contreras, subdirector del CENIDIM en ese tiempo, y a Rosa Virginia Sánchez, quienes me brindaron su amistad. A Berenice Ramírez Lago, quien también en cierto tiempo me ayudó en el archivo. A Eduardo Contreras Soto, quien siempre me orientó con las obras del siglo XX. Con respecto a la presentación del día de hoy, agradezco a David Rodríguez de la Peña por su presencia y sus palabras. A mi querida Verónica Zárate Toscano, investigadora del Instituto Mora, por haber aceptado la invitación a moderar esta presentación. Aprovecho para enviar un gran saludo a mis compañeros del seminario del Instituto Mora. Ustedes se convirtieron en un espacio académico espléndido cuando salí del conservatorio en 2012. Saludo también a mis compañeros investigadores del CENIDIM y agradezco en especial a Mariana Romero, Miriam Hernández y Ana Luisa Rodríguez, personal de apoyo del centro que siempre está para ayudarnos aún a la distancia. A Flor Moyao y Carlos Aguirre por el trabajo editorial del catálogo, a Gabriela Rivera Loza por la logística en la transmisión de esta presentación. También agradezco especialmente a la pianista Liliana Obando por permitirme incluir la grabación del Allegro Appassionato de Gustavo Campa. A mis queridos Ana Rosalía Ramos y Carlos Fernando Reynoso, quienes a través de su proyecto Ópera Nuestra Herencia Olvidada se han dedicado al rescate de la ópera mexicana. Ambas piezas que, la pieza que escuchamos y la que vamos a escuchar, como nos señaló Verónica, son parte del archivo histórico. Quiero aclarar que el aria que vamos a escuchar es un estreno que está basado en el manuscrito para canto y orquesta que se localiza en el propio fondo. En 2011, como parte del Encuentro Universitario de la Canción Mexicana, organizado por Verónica Murúa, se estrenó la versión editada, que por cierto, no se localiza en el archivo histórico. Hay diferencias, de ahí el valor de la audición del día de hoy. Saludo y sobre todo agradezco a todos los que están conectados por el canal de YouTube del CENIDIM, varios de ellos amigos entrañables. Los he leído a lo largo de esta transmisión. Fuera de las formas académicas, envío un cariñoso saludo a mi familia, que también nos está viendo, en especial a mis hermanos Antonio y José Luis, a mis primos y sobre todo a mis queridas sobrinas y ahora a mis sobrinos más pequeños. Finalizo de nuevo con Cavafis. Sus primeras líneas siempre me reconfortarán. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. Así fue este viaje que hoy culmina con la presentación editorial de este catálogo. Gracias a todos. Muchas gracias, querida Áurea. Y muchas felicidades por tu aportación, una más, a la investigación musical. Y ahora escuchemos la segunda intervención musical del día de hoy. Se trata de Eccomi al fine, aria de la ópera Leonora, del compositor mexicano Luis Bach. La partitura autógrafa es parte de los tesoros que se conservan en el Archivo Histórico de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música. Lo que se presenta es una versión para canto y piano, realizada por David Pérez,
quien acompaña al piano a la soprana Ana Rosalía Ramos. Por favor, escuchemos esta pieza tan bonita. Gloria nos mandare.
ecco vieni chiotò mi presepre lo dai cielo uniti saremo e per col moti giù e ai d'amore che io ti stringa e ognuno sul cor di tuoi pene sporge il sogno riede caro e mi consola e per col moti giù e ai d'amore che io ti stringa e per sempre sul cor la tua fretta vieni a vieni riede caro riede a riede la tua fretta vieni a vieni Vento freddo vieni a vien, vento freddo vieni a vien. Ha sido un verdadero deleite para nuestros oídos aprovechar la tecnología, aprovechar el talento de Rosalía y disfrutar una obra del siglo XIX que vuelve a la vida, afortunadamente para nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. Le doy la palabra nuevamente al doctor David Rodríguez de la Peña, por favor, director del Conservatorio Nacional de Música. Muchas gracias, Verónica Zárate, por haber moderado esta reunión de festejos. Hemos escuchado las palabras de los miembros del Presidium, particularmente de la autora del catálogo del Archivo Histórico del Conservatorio Nacional de Música, la doctora Aurea Maya. Muchas gracias. Palabras también del doctor Ricardo Miranda, que como observamos ha sido un importante eslabón y detonante en la generación de este catálogo. Y saludo también con admiración y respeto al director del CENIDIM y querido amigo Víctor Barrera García,
a quien agradezco el haber considerado unir esta presentación a los festejos de ambos centros académicos hermanos, pertenecientes ambos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal Mexicano. Con esto concluimos los eventos de celebración tanto del CENIDIM como del Conservatorio Nacional de Música, y siendo las 20 horas con 8 minutos en la Ciudad de México, concluimos nuestros eventos del 1 de julio del 2020. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar, queremos decir que hay muchos saludos, muchos comentarios, muchas felicitaciones en el chat para tanto Áurea Maya como el CENIDIM, como el Conservatorio. Felicitaciones por los aniversarios. Creo que es importante que ahora este catálogo se puede ya consultar en la página del IMBA Digital, en el chat del YouTube y en la descripción va a quedar la liga. Los invitamos para que ustedes puedan entrar directamente a consultar este catálogo, aprovecharlo, sacarle todo el jugo y ayudar a rescatar toda la música que se conserva en el acervo del Conservatorio Nacional de Música. Sin más por agregar, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura agradecen su presencia virtual. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.